primicia. Pablo Barrera se queda en Gallos. A continuación, la información. Después de semanas de incertidumbre, Gallos Blancos ha renovado a uno de los nuevos emblemas del equipo plumífero. Mañana jueves será la presentación del nuevo uniforme y el plantel para el nuevo torneo. Y recuerda, próximo miércoles regresa el programa oficial de Gallos Blancos por Magazine TV Querétaro. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo un encuentro con el gobernador Mauricio Curi, aquí en Querétaro. Reconoció la labor hecha por el gobierno queretano en materia de seguridad, invirtiendo en equipamiento y entrenamiento para los cuerpos policíacos. Investiga la Fiscalía General del Estado de Querétaro violación a dos menores de edad en una escuela privada de la capital. Gasolineros prevén disminución de ventas en gasolineras ubicadas en 5 de febrero por las obras. Dos perros atacaron a un ciclista en el municipio de Amialco. Le dañaron rostro y pierna. Se encuentra delicado. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119 y visita nuestro portal www.andresesteves.mx.